y el Comité por la Institucionalización Democrática plantea eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de una consulta popular. Encabezado por el ex miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, Pablo Dávila, el Comité por la Institucionalización Democrática presentó ante la Corte Constitucional la propuesta de consulta para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana definitivo. Vamos a tratar de recoger el mayor número de firmas posibles. Entiendo que es alrededor de 200.000 firmas, pero pretendemos obtener casi el doble o triple. La aplicación fría de una institución puede conducirnos a la antidemocracia. Queremos que eso no siga ocurriendo. La iniciativa contempla dos preguntas. La primera es: con la finalidad de fortalecer la independencia y el control entre las funciones del Estado, ¿está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que se transfieran las facultades de designación de autoridades a la función legislativa, organizándose esta a través de un sistema bicameral? En la designación de autoridades, será la Cámara de Representantes la que organice todos los concursos, pero será la Cámara de Senadores la que, independientemente de todos los procesos de influencia política propios de los concursos, pueda ser la designación final. La segunda pregunta es: con la finalidad de fortalecer la fiscalización, ¿está usted de acuerdo con que se reforme la Constitución para que la Fiscalía General sea independiente frente a la función judicial? A la Fiscal General del Estado y en el futuro a cualquier fiscal le imponen desde el fiscal subrogante hacia abajo un órgano administrativo de 5 personas. Eso no puede pasar. La Corte Constitucional deberá definir la vía para eliminar o limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Adriana Bermeo, Noticiero 1.